hiciste tu tarea, Benjamín? Sí, papá. Buenos días, papá. Buenos días, hijo. ¿Qué pasó, campeón? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te fue ayer? Bien, bien, hijo. Hola, cariño, ¿cómo amaneciste? Bien, bien, gracias a Dios. Ay, ¿cómo estás, mamá? Uy, qué rico, papá. Y ya. Gracias, cielo. Siéntate, mi amor. Benjamín, ¿quieres orar, por favor? Sí, papá. Señor, muchas gracias por darnos estos alimentos. Gracias porque nunca nos han faltado. Bríndaselos a aquellos que no los tienen. Bendícelos. En nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasa, hijo? ¿No tienes hambre? No, es que voy a ayunar. Tere y Mario van a hacer lo mismo porque... pues ahorita necesitamos mucho la bendición y el poder de Dios para las actividades que estamos organizando. ¿Y qué están haciendo? Bueno, mira, hoy vamos a proyectar una película para tratar el problema de la drogadicción. Y bueno, si Dios quiere, en unos días en una explanada de unos condominios. Y ahorita Tere está tratando de pues, conseguir el permiso. Oye, pues qué bien, magnífico. Qué bueno. No dejes de avisarnos cuando sea lo de los condominios. Nos encantaría acompañarlos, claro, y darles una manita en lo que se ofrezca. Y ayudarte. Ay, yo encantado, me encantaría tenerlos ahí. Bueno, pues ya me voy porque llego tarde a la clase de historia. Por cierto, ¿cómo te fue en tu examen de química? ¿Cuánto creen que saqué? ¿Cuánto? No sabemos. A ver. Pues 10. Ya siempre sacas 10. Con yo sea grande como tú, también voy a tener 10 en química. Eso me parece muy bien. Pero por lo pronto, trata de superar ese 7-sote que te pusieron en dibujo. ¡Ay! Bueno, pues nos vemos. Nos vemos, hijito. Alfredo, ¿mañana jugamos fútbol en el parque? Pues no sé. Bueno, es más, si no tengo mucha tarea, jugamos, ¿sale? Ándale, aunque sea solo un ratito. Benjamín va a llegar tarde a la escuela. Nos vemos, mamá. Bye, papá. Adiós, hijo. Y pórtate bien. Yo siempre. Vaya. Da gusto saber que por lo menos uno de ustedes sí estudió. Alfredo, tu examen. Ay. Felicidades. Gracias, maestro. Ahora vamos a hablar de nuestra siguiente actividad, en la cual tendrán ustedes que recorrer algunos invernaderos para recopilar suficiente información para el cuestionario que les voy a hacer cada clase. Trabajaremos en equipo, por supuesto. Pero además ese cuestionario ustedes me lo van a entregar el último día de semana. Recuérdenlo, por favor. Así que, hacer equipos, muchachos, a trabajar. Vamos. Hola, Alfredo. Ah, hola. Oye, queremos pedirte un favor. Sí, claro, gracias. ¿Sí, qué? Pues es que volvimos a tronar el examen. Mira, la verdad es que necesitamos tu ayuda desesperadamente, amigo. No, claro que puedo ayudarlos. Queremos estar contigo en el equipo. Ay, mira, tú sabes organizar el trabajo y esas cosas. Y nosotros necesitamos de alguien que nos diga qué hacer y que ponga un poco de orden. Bueno, es que yo pensaba hacer equipo. Ay, por favor, supergenio, no nos abandones. Somos demasiado jóvenes para morir todavía. En serio, maestro. Tú eres el único que nos puede ayudar. Tienes buenas calificaciones. Ay, de veras, mira, estamos perdidos. Si no nos ponemos al corriente, vamos a reprobar la materia. Sí, si yo repruebo, mi jefe me manda a una escuela de militares, ¿te imaginas? Entonces, ¿qué dices, Alfredo? ¿Te gustaría ayudarnos? Bueno, está bien. Pero hay que estar conscientes que hay que echarle muchas ganas, bueno, ¿de acuerdo? Sí, sí, no te preocupes. Tenemos el mejor equipo que hayas tenido. Desde ahorita, considéranos los mejores. Sí, sí. Nos vemos entonces. Órale. Gracias. 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 ¿Qué pasó, brother? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, qué bien. Bueno. Oye, ¿estás leyendo lo que te regalé? Claro, claro, mira. A ver. Lo traigo. Dice cosas muy bonitas, ¿eh? Pues claro, son palabras de vida eterna. Hay una parte que me gusta mucho. Es la que habla del amor de Dios. No sé dónde está. Pero ha de ser muy duro dar a tu único hijo, ¿no? Pues imagínate. Bueno, yo te lo digo porque yo tengo un hijo. Por más que quiera alguien, yo no se lo voy a dar a nadie para que muera por ellos, ¿no? Fíjate, así fue como Dios demostró su amor a la humanidad, dando a Jesucristo a la cruz a cambio de nosotros.
pues qué amor tan grande, de veras. Pues imagínate. Y por eso a Dios le duele mucho cuando rechazan a Jesucristo, porque solo a través de él hay salvación y vida abundante. Pues yo ya me apunté, mano. Yo me apunté. Qué bueno, oye. Que me pidan cuentas, yo le voy a decir a Dios. Yo ya acepté a Jesús por la fe. A mí no me tienes que pedir nada. Bueno, pero eso lo tienes que demostrar aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? Porque acuérdate que el cuerpo sin espíritu está muerto. Y la palabra fe sin obras es palabra muerta. ¿Eh? Ah, no, sí, ah, pues, sí. Bueno, Felipe, nos vemos. Ándale. Está bien, sigue leyendo, gracias, ¿eh? Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Ah, que se te olvidaron los folletos. Ah, que no, ¿cómo crees? Aquí los tengo. Ah, bueno, acompáñame a la biblioteca. Órale, vamos. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué Hola. Pasó? ¿Tú por qué tanta prisa? Es que tengo examen. ¿Ahí a poco estudiaste? Pues claro, nos vemos en la tarde. Estamos ayunando, ¿verdad? Yo sí. Ah, bueno, yo también. Bueno, entonces ya lo hicimos. Estamos del lado ganador. Hasta vale, luego. Bye, bye, suerte. Están muy atentos. Sí, gracias a Dios. Va a estar buena la cosecha. Bueno, por fe, yo creo que sí. ¿Cómo quedan afectados por la droga? Pues sí. ¿Y qué droga toman? Ah, no sé, marihuana, alcohol, pastas, cocaína, qué sé yo. Oye, ahorita que se acabe, pasas a compartirlo. Ah, claro, claro. Oye, pero si quieres, vete acercando, si no se van. Ah, bueno, está bien. Que tenía una gran fiesta aquí en este lugar. Pero ya todo estaba con todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno, pues. Caray, me da mucho gusto que hayan visto la película. Mi nombre es Alfredo y, bueno, por algún tiempo viví alejado de Dios, pero Jesucristo cambió mi vida. Y estoy seguro que también puede cambiar la tuya. Te puede dar una vida abundante, llevar tus cargas, suplir tus necesidades. Bueno, pero tienes que abrir las puertas de tu corazón. Dejarle al Señor el control de tu vida para que así pueda hacerlo. Yo quiero pedirles a todos los que estén dispuestos a aceptar a Jesús como su Salvador que levanten la mano. Quiero orar por ustedes. Vamos, no te avergüences. La palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo el valiente lo arrebata. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Bueno, ahora todos vamos a inclinar la cabeza y a cerrar los ojos. Oye, Rosana, qué buena onda que no están tus jefes, ¿eh? Ahí se puede estudiar más a gusto. Bueno, pues ya vamos a organizarnos, ¿no? Mm. Espérate, ¿cuál es la prisa? Oye, Mike, ponte una buena rola, ¿no? La verdad es que yo sin música no me puedo concentrar. Cálmate, que esto no es una fiesta. No es de tos. La verdad es que, ¿a poco tú puedes concentrarte sin música? La verdad es que con ella o sin ella, yo no me puedo concentrar. Esto no se hizo para mí. Ya, está bien, Fodongo, yo lo hago, yo lo hago. Espérate, yo te ayudo a cambiar la música. Tú tienes un gusto muy naco. ¿Qué onda, flaco? ¿Quieres un cigarro? No, gracias, no fumo. Hijo, qué raro eres. ¿Y por qué? Ay, no sé, tu onda, tu rollo. Bueno, mi onda, mi rollo es Cristo. Ay, yo paso de esa onda iglesiera. Oye, Jesús no fue ningún iglesiero. Por cierto, los que lo crucificaron fueron los iglesieros de su época. Ah, ¿tú quieres decir los soldados romanos? Bueno, los soldados romanos fueron los que le metieron los clavos. Pero porque el sistema eclesiástico decía, este hombre está haciendo tantas señales que si lo dejamos el pueblo se irá tras él. Ah, como quien dice, fueron los autores intelectuales. Exacto. Bueno, y Jesucristo siempre fue una gente muy accesible con todos los que lo buscaban. Pero acuérdate, lo ¿qué? Criticaba, lo criticaba porque lo seguían los borrachos y las prostitutas. ¡Ay, qué buena onda! Y también decía cosas tan interesantes. Fíjate. ¿Qué? Que los sanos no tenían la necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Qué verdad?
bueno, eso sí es verdad. Ay, pero ¿sabes qué es lo que no me gusta de Cristo? Lo que no me late mucho. O sea, siempre lo pintan como, ay, no sé, como un cuate crucificado, religioso, debilucho, todo demacrado. Para nada, fue un hombre con muchos pantalones que se mantuvo firme en su convicción de dar su vida por nosotros a pesar de todas las tentaciones. Ay, ¿cuáles tentaciones? Bueno, imagínate, pudo haber sido el hombre más rico de su época. Ah, bueno. Quería hacerlo rey. Y no, él se negó por dar su vida por nosotros, con su muerte. Así nos reconciliaba con el Padre. Ay, ¿cómo que nos reconciliaba con el Padre? Sí, sí, mira. Desde la caída de Adán se formó una brecha entre Dios y el hombre. Y Jesucristo en la cruz, con una mano toma al Padre, con la otra al hombre. Y así los vuelve a unir. Ya estuvo bien de cotorreos, ¿no? Vamos a trabajar. Vaya, ¿y era hora? ¿Qué dices? ¿Yo ya llevo dos? Nosotros los estamos esperando. Sírvale, sírvale. Bueno, ya. ¿Qué onda, maestro? ¿Por dónde empezamos? Ay, bueno, ya, mira, yo propongo algo. A ver si les late. Vamos a dividirnos en grupos de dos. Ustedes forman uno y, claro, él y yo el otro. Órale, es buena idea. Y podemos ir a un invernadero diferente cada quien. ¿Les late? Bien. O sea, es que si no, no vamos a acabar nunca. Sí, a este paso. A este paso. Salud. Salud, salud, salud. 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 Sí, entonces tú y yo nos vamos, ¿no? Sí. Óyeme, mi amor, ya es tardísimo. ¿Qué, Alfredo, sí, no piensa ir a la universidad? Yo creo que sí. Anoche estuve estudiando hasta muy tarde para un examen que tiene el día de hoy. Por eso no pudo ir a la reunión. Pues si no se apura, no va a llegar. Tienes razón. ¡Alfredo! ¡Vas a llegar tarde a tu examen! ¡Apúrate, hijo! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué? ¿No piensas dar las gracias antes de tomar tus alimentos? Ay, qué pena, es que vengo todo atontado. ¿Se puede saber qué te está pasando? No, es que vengo loco, tengo tantas cosas que hacer, imagínate. En la prepa me están dejando muchos trabajos, estoy en exámenes y aparte estoy haciendo muchas actividades de evangelización, pues. Entiendo, pero recuerda que no está en ti que las cosas salgan a la perfección. Deja que el Señor obre y todo va a salir bien. Yo sé, lo que pasa es que son tantas cosas. Por cierto, Alfredo, ayer vi a ti en la reunión. Y me dijo que ya tenía todo preparado para la película que van a presentar hoy en la tarde en los condominios. Te íbamos a avisar, pero cuando llegamos ya estabas dormido. Ah, caray, no voy a poder ir. ¿Pero por qué? Si estabas tan entusiasmado. Es que tengo que ir a los viveros a terminar el trabajo. Ay, qué lástima. Tere estaba tan emocionada. Se ve que te aprecia mucho. Yo también. Es una buena chica. Ah, bueno. Bueno, nos vemos, que está bien. Que Dios te bendiga, hijo. ¿No traes cigarros? Ay, me muero de ganas por un cigarro, ya no aguanto, oye. Bueno, lo que pasa es que tú no sabes lo que se siente. Tú no tienes el vicio. Bueno, y aparte, pues dicen que aquí no se debe de fumar, pero lo que sí sé es que debe ser esclavizante fumar. Oye, ¿eh? Eres un chavo bien diferente a los demás. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso está bien o mal? ¿Qué? ¿Lo de ser diferente? Uh-huh. No, pues está súper bien. A veces te aburres de que todos los chavos sean iguales. Ah, oye. Aquí entre nos. ¿Qué te han dado ganas de hacer algo así medio locochón, de ponerte hasta atrás? ¿Y para qué? ¿Para qué? Uh-huh. Pues buena pregunta, ¿verdad? Pues no sé. Ay, eres un chavo bien diferente. Eres especial, ¿sabes? No, yo creo que todos tenemos algo en especial. Por ejemplo, tú. Tú eres muy bonita. ¿Tú crees? Claro. Oye. El sábado va a ser mi fiesta de cumpleaños. Me gustaría invitarte. ¿Vas? Claro. Ahí voy a estar.
¿cómo están? ¿Qué onda, mi güey? Le digo que andaba ausente. Roxana. Ay, qué divino, gracias. Oye, creí que ya no ibas a venir, ¿eh? Bueno. ¿Qué va? Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Hola. Me presento a Alfredo. Alfredo, Cecilia, son amigos de la escuela. Hola. Mucho gusto. Pues si eres amigo de mis amigos, entonces eres buena onda. Ah. Y la Cecilia que ni se diga, ¿eh? Nada más que no te vayas a querer apuntar en este cuadernito, hijo, porque ella ya tiene galán. Y aquí, el respeto a la vieja ajena es la conservación de los dientes. Ay, ya deja de decir tanta babosada. Qué delicadita. Ay, qué bueno que viniste. Es que tenía muchas ganas de verte. Yo también. Qué rapidito eres, ¿eh? ¿Ya pegaste tu chicle? Ay, Gil, siempre tan oportuno. Ay, bueno, porque te traigo un super regalo de cumpleaños. Pero si no quieres, pues... No, Gil, espérate. Vámonos haciendo menos. Vámonos a la cocina. Ay. Te acompaño. No, ¿qué? Que los mantenga el gobierno. Oiga, ¿no quieren tomar algo? ¿Y qué? ¿Tus papás no se molestan por esto? Ay, para nada, nunca están. Además, luego viene la sirvienta, limpia todo y como si no hubiera pasado, nada. Bueno, ¿y ahorita dónde está? Pues en Acapulco, tenemos casa allá. Mejor le llegamos al jamón ahorita, porque si no después se nos baja el efecto y está muy cara para andarla desperdiciando. Ay, a mí me da un hambre después de darme un toque. Ay, qué raro. Yo me voy a guardar una cervecita para el rato porque es mejor en tus siete sentidos. Ay, a mí me entran unas ganas de comer algo dulce. Bueno, que no. ¿Tú la vas a pasar? Está. A ver. Claro, si no fumas normal, menos vas a fumar turbo. Fúmale tantito, si no te vas a aburrir. No, gracias, yo no fumo. Ay, órale, nada más una fumada. Ay. Pruébala. Ándale. Ven. ¿Qué pasó, maestro? No te ahogues. Así se hace. A ver, enséñale. Venga. ¿Ya viste? Va de nuevo. Ya te dije, yo no quiero, no fumo eso. Dale. No, de verdad, hombre. ¿Qué? ¿A poco muy fresa? No, pero así estoy bien, no necesito eso. Pero puedes estar mejor. No, que Cristo no se puede estar mejor. ¿Qué? ¿A poco eres de los testigos de Jehová o qué? No, para nada, yo soy cristiano. No, lo que pasa es que Alfredo es un ser muy espiritual. Cuando tienes a Jesús en tu corazón, no te hace falta nada más. No necesitas nada. Yo no fumo por necesidad, sino por gusto. Yo domino la mota. ¡Qué bueno, qué bueno! A mí me domina y me controla Cristo. Buena onda. Jesús fue una persona muy espiritual. Que fue un gran iniciado. No. Jesús no fue. Jesús siempre ha sido el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Él no fue ningún gran iniciado. Jesús simplemente es Dios. ¿Dios? Sí, Dios. Dios se hizo persona en el cuerpo de Jesucristo para reconciliar consigo el mundo. Bueno, uno de tantos dioses. Buda, Krishna. Con la diferencia de que ellos no echaron demonios afuera, ni abrieron ojos a ciegos, ni resucitaron. Jesús está vivo y ellos están muertos. Estás mal informado, maestro. Jesús no resucitó porque ni siquiera murió en la cruz. Sus discípulos lo salvaron. Se casó y hasta hijos tuvo. Esas son mentiras satánicas. Jesús en la cruz derramó hasta su última gota de su sangre para librarnos de toda maldad. Fue levantado con poder al tercer día. ¿Y quién dice eso? La palabra de Dios. Y porque resucitó, puedo confiar en su veracidad. Buena onda ya. Mira, cada quien tiene sus creencias. Yo, por ejemplo, quiero mi vida por el horóscopo. Yo soy Piscis con ascendente Acuario. Mira, Cristo te ama. Cristo te ama independientemente del día o el año en que naciste. Pero no me vas a negar que de acuerdo a la posición de los planetas del día en que naciste, los astros
influencia en tu vida diariamente. Mira, yo creo que si tú diariamente te llenas del espíritu y del poder de Dios y de su palabra, tienes un día victorioso independientemente de lo que diga tu horóscopo. ¡Qué vaciado eres, maestro! ¡Me caes bien! ¿Qué les parece si nos vamos de día de campo mañana? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué buena onda! Estar entre la naturaleza con una cervecita bien fría. ¡Ay, sí! ¡Padrísimo! Ah. Oye, es que traemos un color de burro. Y ya no podemos con él. ¡Vamos, no! Sí, sí, bailada, ¿no? ¡Oh! ¡Ay, cómo te sientes! Un poco raro, honestamente. ¿Y qué onda? ¿Qué te parecieron mis amigos? Nada del otro mundo. Alejados de Dios. ¡Ay, son buena onda! Ya los conocerás mejor. Bueno, pues hola y adiós. ¿Cómo hola y adiós? ¿En domingo? Pues sí, pues me voy a ir a casa de un compañero. Vamos a seguir haciendo el trabajo. Ay, en domingo. ¿Qué tiene de malo? Pues que estás haciendo tu tesis o tus memorias. ¿Por qué no vas después de la reunión? No puedo, si no, no vamos a acabar. ¿Ya le avisaste a tu papá? No, pero le avisas tú. Te quiero mucho, nos vemos. Sí. ¡Ey! Vamos a prender el asador. Échale una mano. Órale, yo les ayudo con esto, pero que las mujeres hagan algo, ¿no? ¡Ayúdenme! Nosotros siempre hacemos todo. Ahora les toca a ustedes. Déjenlas. Vamos a demostrarles que nosotros, los hombres, somos los mejores cocineros. ¡Órale! Vamos a preparar la carne asada más rica que haya probado. ¿Qué onda? ¡No creen! Ayer me llegó Daniel en la fiesta. ¿En serio? ¡Sí! ¿Y qué le dijiste? ¿Que sí? ¡Bien! No inventes, y Daniela está horrible. Además, estás bien bonita y mereces algo mejor, ¿no? Claro. Bueno, puede que tengas razón, pero ¿ya viste el carro que tiene? Ay, eso. Sí, ese chavo te conviene, tiene lana. Además, te va a llevar a lugares buenísimos y te va a hacer regalos carísimos. Hijo, no te mides. ¿A poco tú andas con Rodolfo nada más porque tiene mucha lana? Ay, bueno, no. Mira, son sí. Malditos. Sí, empecé a andar con él por eso, ¿no? Pero tú ahorita ya siento que lo quiero. Ay, un poquito, qué bárbara. Bueno, ¿cuándo llega de Nueva York? Ay, la semana que viene, me muero de curiosidad por saber qué va. ¿Qué va? ¿Para un Versace? Eso es carísimo. Sí. No te miles, ¿eh? Alfredo, ayúdame con la leña, ¿no? Oye, buena onda la plática de ayer, ¿no? Sí. Yo también me considero un chavo muy espiritual. Hola. Como puras cosas sanas. Frutas, verduras y nada de carne con arruina. Mira, lo que comas o dejes de comer, eso no te va a hacer más aceptable a los ojos de Dios. Pero no me vas a negar que somos alimentos más sanos. Bueno, pero sí te voy a decir que si no tienes a Jesús en tu corazón, cuando te mueras, pues te vas con Satanás. No, hijo, cálmate, yo paso. ¿Sabes? A veces pienso que en un día no muy lejano van a venir los extraterrestres a salvarnos de este mundo caótico. No, el que va a venir a poner el orden es Jesucristo. ¿Va a regresar Jesucristo? ¿Tú? Claro que va a regresar. No, mejor que ni venga. Estamos tan locos que capaz de que lo volvemos a matar. No, pero ahora va a venir con poder y gloria, con autoridad. ¿Y para qué viene? Pues viene a reinar. A uno los va a poner del lado izquierdo y a otro del lado derecho. ¿De plan una separación? Así es, salvos y condenados. No está mal. Así nos quedamos juntos los buena onda. Sí, pero para... Bueno, para que estés con nosotros los buena onda, pues tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón. Es comprensible, pero al rato, ¿no? Ya que estoy de gestorio. Ahorita soy joven y bello. ¡Alfredo! ¡Ah! ¡Alfredo, ven! Bueno, ahorita nos vemos, ¿no? Vale. ¿Qué onda? ¿Eh? Vamos a dar un paseo. ¿Vale? ¿Sale? Sí, vamos. Ay, me encanta la naturaleza. ¿Sí? ¿Sabes por qué? ¿Por? Te vas a sentir libre. Ay, me encantas tú. Fíjate yo, nunca había sentido lo que siento por ti. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Ah, porque jamás pensé tener la suerte para conquistar a alguien como tú.
Oye, ¿qué tanto platicabas con ese cuate? No me digas que estás celoso. ¿Sí? Pues el único que me interesa eres tú. ¿Más te vale? Uy, ¿a poco es amenaza? Ajá, porque eres mía. ¿Ah, sí? Sí. Pues toma lo que es tuyo. No, pues he tenido cosas que hacer y espero que tengas que tengo obligaciones, ¿no? Claro que sí. Oye, te has perdido de muchas bendiciones. Se abrió un grupo de estudio en los condominios. Qué padre. A ver si compartes tu testimonio. No puedo. ¿Amor? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, nos vamos? Sí, vámonos. La última clase es de bostezo. Ah, pues como quieras. Ah, pues los muchachos deben estar allá afuera, esperándonos. Ah, órale. ¿Sí? Tere, Roxana. Mucho gusto. Igual. ¿Nos vamos? Bueno, vámonos. Nos vemos. ¿Quién es esa chava? Pues nada, una amiga de la familia. Ah, la amiga de la familia. No se te va a ocurrir engañarme, ¿eh? No. Para nada. Te mordieron, sí, ya vas, ándale, por mi ausencia, ¿verdad? Vas a ver. ¿Eh? A ver. ¡Rodolfo! ¡Chaparrita! Qué gusto verte. ¡Qué milagrote, oye! Igual. Ya se te extrañaba. Igual. Amor, quiero que conozcas al novio de Roxana, él es Alfredo. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Así que tú eres el afortunado Alfredo. Pues te felicito, Roxana es una chava prendida, inteligente. Creo que a cualquier muchacho le gustaría estar en tu lugar, ¿eh? No, me voy a poner celoso. Bueno, ¿y cómo te fue en tu viaje a Nueva York? Bien, me sirvió de vacaciones. ¿De vacaciones? Si te la pasas de vacaciones. No, hombre, no te creas. Tengo muchos negocios que atender aquí. Pero no me olvidé de ti. Te traje un compact que no se vende aquí en México. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Oye, ¿tienes compact en el coche? Bueno, acabo de comprar un equipo de primera. Oye, pues de lujo. Bueno, ¿pero qué hacemos aquí? Mejor vamos a mi casa y los invito a escuchar unos compacts que... ¿Me parece? ¿Qué traje? Perfecto. Ah, ¿vamos? Claro. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Bueno, es que lo que pasa es que me quería quedar a estudiar un rato. Ay, no seas tan matado, Alfredo. Mira, si quieres, vámonos y estudiamos allá juntos. ¿Sí? Bueno. Bueno. Ahí te va a caer súper bien, Rodolfo. Qué buena onda del chavo. El día que yo toque la guitarra como este cuate, voy a alcanzar la gloria. No hay nada en el mundo como él. Este grupo es el mejor. ¿Y yo oyeron la última rola que escribieron o no? ¿Cuál, Ya sé. Una que dice que los padres son unos anarquistas. Ay, donde el chavo de la canción termina matando a su papá. Ándale, esa. ¿A poco no está de lujo? Pues quizá vengan a México a dar un concierto. ¿En serio? Sí. Híjole, súper bien. Yo me voy a apuntar. Voy a ser la primera en comprar boletos. Y tú me vas a acompañar, ¿verdad, mi amor? Oye, mi cuate, ¿qué es esto, ¿Ya te sientes científico? Se me había olvidado. Esto lo compré en el viaje, mira. Se los voy a preparar. Van a ver que esto nunca se les va a olvidar. Esto es lo que yo llamo tecnología del toque. A ver, pásame el coñac. ¿Eso lleva alcohol? Así es. Qué tímido. O sea, que es un expreso a la luna, ¿no? Exactamente. La única cosa es que no se vale dormirse y quedarse como estúpido. ¿Sí? Que se duerma, lo metemos a bañar. Ya quedamos. ¿Alfredo? ¿Quién va a ser el primero? ¿Alfredo? Quiero que tengas el honor de ser el primero. No, espérate. Es que no le entra eso. ¿Tú no fumas? Hombre, pues dale chance, nadie es perfecto. Eso no se trata de perfección, se trata de experiencia. Experiencia es lo único que tenemos en la vida, ¿no? Cuando nos morimos, ¿qué? ¿Qué nos llevamos? Nada. La experiencia, eso es todo.
Eso es verdad. ¿Cómo vas a saber si no te gusta si ni siquiera la has probado? No, pues es que no la necesito. Si no es porque lo necesites, no seas bestia. ¿A poco cuando tú te comes un chocolate es porque lo necesitas? Pues no. Te lo tragas por puro gusto y ya. Exacto. Por puro gusto. Y hasta ahorita yo no conozco a nadie en que no le guste. Pues que sí o no. Ándale. Es que no sé cómo. Mira, yo te enseño. Esto es más fácil que el álgebra. Le tapas aquí. Ajá. ¿Okay? Le prendes acá. Aspiras. Duro. Ahí va, ahí va, ahí va. Y sostienes el aire. ¿El aire? El humo. El humo. Fruto. ¿Ok? A ver. Tápale. Ajá. A ver. Yeah. A mí se me hace que la traga es bien marihuana y nos quiere ver la cara de tontos a todos. Vas. No, entrale, no te hagas. Aquí parejos todos. ¡Esa! Tu hermano ya llegó. Todo está bien. Oye, mi amor. ¿No te regañaron tus papás por lo de anoche? No, hombre, ni se dieron cuenta. Pues qué bueno, ¿eh? Yo pensé que te iban a alucinar. Te pusiste como araña fumigada. No, fíjate, mis papás son muy conservadores, pero son buena onda. Aparte me tienen confianza y además yo ya estoy grande para decidir qué hago con mi vida, ¿no? Bueno, pues a mí también me dan chance de hacer lo que quiera, porque saben que si no, de todas maneras lo voy a hacer. Ay, y se quedan con el coraje. Oye, flaco, ¿qué te pareció lo de ayer? Ay, oye, excelente, mira. Entonces todo volvió a una tranquilidad. Todo se veía mejor, se sentía mejor, se olía mejor. Se veía mejor. Sí, fue otra onda, de verdad. Qué bueno que lo disfrutaste, ¿eh? Oye, ¿y dónde puedo conseguirlo? ¿Tú tienes más de esa hierbita? Ándele, me gustó, ¿verdad? No, pues me encantó. No, que no tronabas pistolita. Oye, pues si quieres vamos a buscar a los muchachos. Sí, vamos, vamos. ¿Ya deben de tener? Mira todas las cosas que estaba haciendo cuando tú no estás. ¿Qué onda, colgados? ¿Por qué tardaron tanto? Ya ves, ya estamos aquí. ¿Qué pasó, sexy? Pásenla. ¿Cómo les va, jóvenes ilustres? Bien. Pásales la bacha para que se pongan a tono. Nada más no te vayas a quemar los dedos, ¿eh? La vayas a desperdiciar, que es lo último que tenemos. Y tenemos que conectar algo, ¿eh? Yo tengo el teléfono de un conecte. ¿Qué tal si le hablamos y compramos un poco? Pues órale, vamos a hacer una cooperacha, ¿no? No, hombre, qué cooperacha, yo la pago. Háblale a tu cuate, dile que nos vemos en la tarde, ¿no? Qué buena onda, gracias. Ahora, yo voy con ustedes, ¿no? Necesitan a alguien quien los cuide. ¿Quieres decir? Sí, claro. Pásala. ¿Seguro? Aquí es. Este cuate dijo que lo esperáramos en la esquina. Oye, pero ¿no será muy arriesgado hacerlo aquí en la calle, plena luz del día? Así es cuando menos se sospecha. Sí, hijo, entre más natural seas, menos te notas. Mira, tú y Miguel van a conectar y nosotros los vamos a esperar en mi carro. Si ven cualquier gente sospechosa, se suben inmediatamente. Y tú no vayas a soltar la lana hasta que no tengas el paquete en la mano. Oye, y mejor si va Gil, es que yo de estas manos. Calma, Fredo. Es un conecte personal, es para uso privado. Además, así te fogueas. Bueno, es que mira, ve ese cuate de la esquina. Ve, se ve raro. ¿No será Poli? ¿Cómo crees? Tiene toda la finta del rey del tejado.
Ha de estar esperando a su menina a ver a qué va a salir al pan. Mira, ahí viene. Tranquilo. Ahí viene. Ajá. ¿Ya no tienes un cerillo? No fumo. Creo que es mejor que lo esperen acá abajo. En cuanto tengan la mercancía, se suben inmediatamente. ¿Bien? Oye, ¿qué tal si Gil te acompaña? Tranquilo, no pasa nada. Es que estoy muy nervioso. Cálmate, esto es pan comido. Mira, es él. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Poco y te consignan a un reclusorio. Debes agradecer al Señor que ablandó el corazón de la gente del Ministerio Público. Hijo, quiero saber qué está pasando contigo. De un tiempo para acá, estás muy mal en la escuela, no vas a las reuniones y estás llegando muy tarde a tu casa. ¿Por qué? Papá, lo que pasa es que he andado muy presionado. Me han dejado muchos trabajos. ¿Y ese es el pretexto que tienes para ir a comprar marihuana? No, mira, papá, te voy a explicar. Lo que pasa es que ellos me iban a dar un aventón. Y pues, de repente se pararon en ese lugar y pues yo pensaba que estábamos esperando a alguien. ¿Es cierto lo que me estás diciendo? No, papá, ¿por qué te voy a mentir? No sé. Hijo, por favor, esas amistades no te convienen. Yo lo sé, papá, pero es que uno de estos cuates está metido en mi equipo de trabajo y pues yo tengo que cumplir con la escuela. Recuerda que el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Hijito, por favor, concrétate a hacer tu parte en ese trabajo y sigue tu camino. Lo voy a hacer, papá. Tienes que restaurar tu comunión con el Señor y cortar con todo aquello que te obstruye tu relación con él. Desde que empezaste a andar con esta muchachita, Roxana, todo se vino para abajo. Bueno, esa es otra cosa, papá, y te pido que no lo mezclemos. Tú sabes muy bien que esa es la raíz del problema. Bueno, pero esa es mi vida personal, son mis gustos. Y muy respetables. Y si ya no quieres andar con esta muchachita, Teresa, pues será muy tu decisión. Pero ¿por qué elegir a alguien que no tiene temor de Dios? ¿Por qué? Pues porque me gusta. Aunque te aparte del camino del Señor, nada debe ser más importante en este mundo que tu relación con él, ¿me entiendes? Lo dices. Ellos son los que se tienen que convertir a ti, no tú a ellos. Sí, lo dices tan fácil, ¿no? Por supuesto que no es fácil. Pero tú tienes una grave responsabilidad. Conoces al Señor. Y esa es una gran responsabilidad, hijito. Sí, de la cual te van a pedir cuentas. La gente puede decidir, papá. Yo no le voy a torcer la mano a nadie para que se acerque a Dios. Por supuesto que no. Pero lo que sí puedes hacer es dar un buen testimonio para que ellos vean la vida de Dios reflejada en tu vida. Ya tranquilo, papá. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que me vean? Como un embajador del reino de Dios aquí en la tierra. Recuerda que el Señor quiere que sus hijos sean brillantes, que sobresalga su gozo por la vida y que sean la luz de este mundo. Papá, la escuela es otra onda, ahí se va a estudiar. Un hijo de Dios manifiesta en cualquier lugar el olor de su conocimiento. Tú siempre lo has hecho, hijo. No sé qué te está pasando ahora. Vamos, te lo digo por tu bien. Porque yo te amo, hijo. Ven, papá. Voy a seguir tus consejos. Bueno, pues entonces vámonos. Porque aquí no ha pasado nada. Vamos, vayan a ver. Sí, ¿qué les digo para detenerlos? Diles que están haciendo la limpieza del baño. ¿Y del hornazo que está saliendo qué? Dices que es un desinfectante a base de hierbas. Ya, apúrense.
Mira lo que te traje. Estas pastas te ponen de locura. No, yo paso. ¿Y tú qué? ¿Quieres o no quieres? Hombre, como dice el dicho, nada con exceso, todo con medida. ¿Tú te creas todo como el sexo en la vida? Ya, deja pasar. Ya vámonos porque nos van a cachar aquí. Oye, ¿alguien tendrá gotas para los ojos? Preocupas. En la noche todos los gatos son pardos. Murciélagos con todos los ojos rojos. Bueno, pues entiendes el smog, la contaminación. Sí, claro, claro, la contaminación. Sí. ¿Y ustedes dónde fueron? Ah, no seas indiscreto, Rodolfo. Fuimos al tocador. Ah, claro. ¿Tocador? ¿Qué se me hace? Ya por morirse. La nariz. ¿Por qué? No sé, te va una diva, ¿verdad? Bueno, ya ahorita vengo, voy a ver por teléfono y regreso. Sí, amor, no te tardes. Presta el teléfono. ¡Salud! Bueno, ¿qué pasó, mamá? Habla Alfredo. Nada, pues aquí con el equipo de trabajo. No, todavía no terminamos. La música. No, pues es que ahí es el hermano de esta chava, pues es músico y pues vive aquí, está ensayando, es de lo más normal. No, pues no te estoy vacilando. Sí, sí, mamá, no llego tarde. No, no te oigo, mamá. Sí, no, no te oigo. Si luego me dices, no, tienes razón. Bye. Está bien, hijo. Que Dios te bendiga. ¿El Alfredo? Sí. ¿Va a venir a ayudarme a cortar mi pastel? Sí, nada más que termine un trabajo en la escuela. Ni siquiera se acordó de mi cumpleaños. Ay, amor, no digas eso. Debes de comprender que tiene mucho trabajo en la escuela ahorita. Además, él te quiere mucho. Mira, ahora vamos a meter este rico pastelito al horno, ¿sí? Sí. Ah. Ay, los cerillos. ¿Dónde están los cerillos? Mira, mamá, yo tengo unos. ¿Y tú de dónde sacaste estos cerillos? Benjamín, ¿de dónde sacaste estos cerillos? Del cuarto de Alfredo, mamá, pero solo tomé eso. Alfredo, ¿de dónde vienes? Bueno, lo que pasa es que se nos descompuso el coche donde veníamos, se nos hizo tarde. Quiero hablar contigo. Pues qué buena onda, no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Quiero saber qué explicación vas a dar para justificar esto. Nada. ¿Nada? ¿Ah? Muy bien. Eso quiere decir que admites que estás fumando marihuana. Bueno, pues sí, pues ¿qué es mi vida? Pues así no le hago daño a nadie. Te estás haciendo daño a ti mismo, Alfredo. Bueno, pues ese es mi problema, ¿o qué? ¿Se van a meter en todo lo que hago, o qué? No es justo lo que estás haciendo con nosotros. ¿Qué estoy haciendo? Estoy viviendo como un niño normal, todo el mundo lo ha hecho. Estoy divirtiéndome con mis amigos, viviendo como un joven. Y así voy a vivir aunque no les parezca. ¡Te equivocas! Mientras vivas en esta casa, la vas a respetar. No voy a permitir que sigas siendo un mal ejemplo para tu hermano, ni que tu madre se la pase sufriendo todo el tiempo por tu culpa. ¿Me entiendes? ¡Bueno, si ese es el problema, me largo de la casa! Olvídate que tienes un hijo. ¡Alfredo! ¡Alfredo, hijo, por favor! ¡Voy! ¡Bien! ¡Alfredo! ¿Qué onda? ¿A poco quieres seguir el reventón? Ya estoy harto de mis papás. Se meten en todas mis cosas para ver de qué lado flaqueo. Y claro, pues me encontraron una bacha. ¿Una bacha? Sí.
No te preocupes. Así son los rucos. Mira. Polvitos mágicos para alivianarte. ¿Qué, qué es eso? Pues esto te anima, te levanta. Pues yo nada más venía a fumarme un toque y ya. El toque deprime. Esto anima. Llégale. ¿Cómo le llego eso? Es fácil. Eso es todo. ¿Tardas mucho, muñeco? Mira, ahí te dejo la mesa servida. Ajá. ¿Mm? Que te aproveche. Me voy. ¿Dónde está ese estúpido? ¿Y qué les pasa? Búscalo. Yo me quedo con su amiguito. Pero ustedes no pueden hacer esto. ¿Que no? ¿Quién me dice que no? ¿Quién me lo va a impedir? Dímelo. ¿Quién me va a impedir que no? Dímelo. ¿Quién? ¿Quién? Dímelo. ¿Qué quieren? Tú mejor que nosotros sabes lo que queremos. Nos mandó Fidel, ¿verdad? Dijiste que tendrías el dinero esta semana. Y resulta que ayer fue tu último día. Es mucha la mercancía. No la he podido vender toda. Pensaba regresarle parte. Al vender lo que me queda, pues le mando la lana y ya estuvo. Fidel no es de esos, Rodolfo. Él no acepta devoluciones. Bien. Entonces dile que me dé un mes. 2 semanas, no más. Oye, ¿quiénes son esos tipos? Unos idiotas. Pues les debes mucho dinero, ¿verdad? Me lo gasté en las vacaciones. Oye, ¿qué vas a hacer? Voy a salir. ¿Qué pasa? ¿Te acompaño? No. Mejor ahí les dejo esto. Y ahí te dejo a la muchachota. La noche es joven. Diviértanse. ¿Eh? ¿A dónde vas? Bueno, pues tú y yo podríamos divertirnos, ¿no? ¡Alfredo! ¿Qué quieres? Hablar contigo. Tú y yo no tenemos de nada de qué hablar. Te equivocas. Sí tenemos de qué hablar. ¿Y de qué? De muchas cosas. ¿Sí? ¿Por ejemplo, de qué? Del porqué de tu actitud. ¿Del por qué una persona brillante y trabajadora como tú se hunde en la mediocridad? A mí no me insultes y lo que yo haga a ti no te importa. Sí me importa, ¿eh? Porque te aprecio. ¿Hasta cuándo vas a seguir huyendo de la voluntad de Dios? ¿Hasta que me dé la gana? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No vas a tener paz ni a ser feliz hasta que cumpla su voluntad. Eso es lo que tú crees. Ahora disfruto más la vida, la vivo más intensamente. No te engañes. Tú bien sabes que el fin de ese camino es muerte. Para mis amigos y para mí es vida, ¿eh? Pues lo que para tus amigos es vida, para Dios es muerte. ¿Y tanto insistes? Sí. ¿Tanto insistes? Sí, porque la paga del pecado es muerte. Digamos que me aburrió no disfrutar de los placeres del mundo. No, Dios no puede ser burlado, Alfredo. Todo lo que siembres lo vas a cegar. Sí, entonces dame permiso de hacerlo, ¿no? Soy libre. ¿Ya se te olvidó que fuiste comprado? ¿Que Cristo pagó por ti en la cruz y que debes glorificarlo en tu cuerpo y espíritu? Hasta eso no tanto, ¿eh? Digamos que esta es una pequeña licencia por un tiempo para darle gusto a la carne. Eso suena muy peligroso. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tal vez, pero es mi vida. ¿Sí? Si siembras para la carne, de la carne vas a cegar corrupción. Si siembras para el espíritu... Sí, del espíritu gozarás vida eterna, ¿no? Del espíritu gozarás vida eterna. ¡Ya estoy harto de eso! ¡Harto, me entiendes! Yo no pedí nacer en una familia cristiana. Yo puedo elegir la vida que yo quiera. Tengo derecho a probarla. No quiero que me digan que es mala. Quiero vivir y sentirla yo. ¿Te valía no haber conocido al Señor? Pues que yo recuerde, yo no pedí que me lo presentaran. ¿Me entiendes? Que la vida de antes me aburría. Que ya no siento lo que sentí antes. Es que no puedes bajar la guardia tan fácil y dejarte caer. No puedes dejar de pelear la buena batalla. No, ¿y por qué no? Porque Dios te ha dado todo para que seas un vencedor. Te ha dado a Jesús, te ha dado su espíritu, te ha dado de su palabra. ¿Y eso qué tiene?
que no vas a tener ningún pretexto de por qué cobardemente te dejas vencer. ¿Se te hace que es una cobardía? Sí. El no tener un espíritu de superación y lucha constante es una cobardía. ¡Ah, diablo con eso! Sí, los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Ah, lo que pasa es que estás ardida porque nunca te he hecho caso. Porque ando con Roxana. Ay, no digas tonterías. Eso no importa. Lo importante ahorita es que valores el gran privilegio que Dios te ha dado y que restaures tu relación con Él. Ya, déjame en paz. Hasta nunca. Alfredo. Hola, Rodolfo. Hola, ¿cómo estás? Ay, bien. Mira a los muchachos que te mandaron a saludar. Gracias. Oye, todavía no resuelves tu problema, ¿verdad? No. Y lo peor del caso es que creo que me van a hundir. Tendría que trabajar 25 horas diarias para juntar el dinero que quieren. Hijo, mala onda. Pero bueno, no nos clavemos en problemas. Hablemos de cosas agradables. Por cierto, se te ve muy bien mi cinturón. Perdón por no pedírtelo. Lo que pasa es que abrí el closet. Olvídalo. Estás en tu casa. Gracias. Gracias. Pues, Rodolfo, con respecto a tu situación, me gustaría echarte la mano. No es tan fácil. Además, puede ser peligroso. Bueno, pero tú has sido buen cuate conmigo. Me has atendido bien y pues no, se me hace injusto no ayudarte. No quiero que te sientas comprometido. Si te aliviané fue porque me caes bien. Bueno, pues por lo mismo. Así me voy a sentir mejor contigo. La verdad es que sí necesito que alguien me ayude. ¿Sabes de lo que se trata el negocio? Bueno, pues soy principiante, pero no tonto. Mira. Necesito que esto lo entregues en esta dirección. Ajá. Que tengas mucho cuidado. Te van a dar mucho dinero. Sí, sí, pues tú confía en mí. La última vez que hice trato con Rodolfo, la mercancía estaba totalmente alterada. Bueno, pues esta vez yo les aseguro que es de la mejor. Incluso si no les gusta, les devuelvo el dinero. Entonces debe de ser muy buena, ¿eh? Ah, por supuesto. ¿En qué lugar te la venden con todo y garantía? Pues parece que está bien. Claro que está bien. Vaya, ¿y dónde te encontró Rodolfo? Ya le hacía falta apoyarse en gente como tú. Este muchacho sabe ganar sus clientes, ¿eh? Es más, yo también quiero encargarte algo. ¿Ah? Y lo que tú quieras, tú sabes que al cliente lo que pida. Rodolfo, ¿dónde estabas? Me tenías bien preocupado. Pensé que te habías metido en una bronca. No. ¿Qué pasó? ¿Entregaste el paquete? No, claro. Mira, aquí está el dinero. ¿Eh? Y mañana tengo que traer otro paquete. ¿Otro paquete? ¿Eh? ¿A quién? Pues nada, al cuate de tu amigo. Pero deja a quién, sino cuánto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3 veces más que esto. ¡Ay! ¡Resultaste bueno para el negocio! Yo pensaba que iba a ser bien difícil y no. Ándale, mira. Esto es para ti. Pero Rodolfo, yo no puedo aceptar eso. Tómalo. Pero yo lo hice por echarte la mano como amigo. Yo tengo que mantener motivado a mi socio, ¿no? ¿Socio? ¿Eh? ¿Bien? Ándele. Oye, ya se acabó la gasolina. ¿Qué onda? Vamos a comprarnos para comprar otra, ¿no? Conmigo no cuenten, que yo ya ando corto de lana. Yo invito, hombre. ¡Ay! ¿Desde cuándo tan invitador, eh? Aquí va a saltar, señor. No asalta a nadie, si esto me lo gané a pulso. Tú vas a ver que pronto te voy a dar lo que tú quieras. ¡Ay, eres un amor! ¡Baja!
Bájale, que quiero llorar. Entonces, ¿qué, mi reina? Pasan las pastas, ¿no? Yo creo que no deberías, Miguel. Has tomado mucho. No tengas. Esa es mi bronca. Además, lo peor que podría pasarme sería que por andar perdido, tú abusaras de mi inocencia. Y eso estaría muy bien. Luego, acompáñame, quiero hablar contigo. ¿Dónde andas, amor? Ven a divertirte con nosotros. Ahorita regresamos. Vamos a ver un negocio. Bueno, no se tarde. Allá atrás hay unos chavos que se interesan en la mercancía. Bueno, ¿y qué? ¿De qué se trata? Bueno, uno de ellos quiere conectar conmigo y yo pensé que quizá tú podrías convencer a los otros para vender más. ¿Pero qué? ¿Se lo vamos a dar enfrente de todos en la mesa? No te preocupes. Traigo disfrazada. Bueno, pues sí, vamos. ¿Qué onda, amigo? ¿Todavía quieres volar? Así es, amigo. ¿Acaso tú sabes cómo? Por favor, pues están hablando con el más experto. ¿Y cómo cuánto cuesta el pasaje? 1x3, 2x5. ¿Qué dicen? ¿Me apoyan? Claro. Si se trata de una oferta, ¿cómo no? Yo le entro con algo. Pero antes quiero verla. Claro. No te vayas a quemar. Nosotros no jugamos con fuego. Aquí está más de la mitad. No está nada mal. ¿Es suficiente? Ahora sí metieron la pata, amigos. Están detenidos. Tranquilo, tranquilo. Ya nos agarraron, Alfredo. Regresales la lana. Con cuidado. Si se te ocurre moverte, idiota. ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Un asalto, solo quieren nuestra lana. Oye, nos hablamos en la noche ayer, ¿eh? Todo estaba fríamente calculado. ¿Y qué onda, qué? Me voy a buscar un tipo que me debe una lana. Una buena lana. Ese es. No tengo ahorita, pero podría conseguírtela si te urge. Claro que por ser un pedido urgente te va a salir más caro. Bueno, tú dices si te conviene. ¡Rodolfo! Ahora entiendo por qué no me avisaste dónde te habías metido. ¡Rodolfo, no pienses mal de mí! A mí no me engañas. ¿Con quién crees que estás hablando? ¡Rodolfo, la verdad, yo ¿tú? Tú me debes un dinero. ¿Me pagas? Te mueres. Sí, sí. ¿Entendiste? Yo, sí. Tienes 4 horas para darme el dinero. Sí. 4. Sí. Que alguien se va de vacaciones. No, no. Mira, yo nada más estaba arreglando mis cosas. No te vas a ningún lugar sin darme mi dinero. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está? Búscalo. Ajá.
Tienes exactamente 3 segundos para decirme dónde está mi dinero. ¡O te mueres! ¡1! ¡2! Pero Rodolfo, no pensarás. ¡Quietas! ¡Y ya arriba las manos! ¡Bien hecho, mi amor! ¡Levántate! ¡Así ya somos 2 contra 2! ¡Cállate, idiota! ¡O aquí mismo te mueres! ¿Qué te ha hecho pensar a ti que yo no tengo miedo a la muerte? ¡Dispara! ¡Ándale! ¡Dispara! ¡No te atrevas! ¡Dispara! ¡Rodolfo, por favor! ¡Tú lo quisiste! ¿Tampoco crees que soy tan estúpido? Aquí en la maleta, Rodolfo. Aquí está. Aquí está el dinero. Central, encontramos a un joven muy mal herido. Necesitamos que mande una ambulancia en K5, al kilómetro 16 aproximadamente. Es una emergencia. ¡Fuera! La bala hirió un nervio muy importante que manda impulsos al aparato locomotor del cuerpo. Y de acuerdo a esto, ¿cómo lo encuentra usted, doctor? Está muy débil, pero vivirá. Gracias a Dios. Sin embargo, es muy posible que no vuelva a caminar. ¿Cómo? ¿Quiere decir que quedará inválido el resto de su vida? Todo depende de él, de sus fuerzas, de sus ganas de vivir. ¿Se puede? Hola, Mario. Pásate. ¿Cómo estás? Muy bien, señora. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Pues vine a ver si se le ofrece algo y también a ver cómo sigue Alfredo. Pues sigue encerrado en sí mismo. ¿No ha hablado con él? No quiere hablar con nadie. Permítame pasar, señora. Tal vez me escuche. Bueno, está bien. Pasa. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Oye, siento mucho lo que pasó. Solo vine a decirte que cuentas conmigo. Me lo merezco. Me lo merezco. Por necio. No me di cuenta cuando ya estaba alejado de Dios. De mis amigos, de mi familia. Viviendo una vida vacía.
Cristo te ama y te está esperando con los brazos abiertos. No lo merezco. Le he sido infiel. Pero él permanece fiel, Alfredo. Él no puede negarse a sí mismo. Y te sigue amando y sigue creyendo en ti. Es una pesadilla. Fui deslizándome poco a poco. Perdí el gozo. Sí. En algún momento perdiste tu comunión con Dios, que es la fuente de todo gozo y de todo poder. No sé. Cuando traté de reaccionar, era demasiado tarde. No tuve las fuerzas para rechazar esa vida. No. Era imposible que la tuvieras. Todo el poder del cristiano radica en su permanencia en Cristo. Porque Cristo es poder en nosotros. Perdí la disciplina de permanencia. El gusto por leer, por congregarme. Y veme ahora, inválido. ¿Merezco este castigo de Dios? Más que un castigo, yo diría que es una consecuencia de tus acciones, Alfredo. Inválido. Inválido para siempre. No. Hay esperanza. Los médicos dicen que si pones todo de tu parte en los ejercicios de rehabilitación, puedes volver a caminar. Jamás voy a volver a caminar. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Perdóname. Me desgraciado contigo. No, no tengas cuidado. Yo nunca dejé de orar por ti. Sé que todo lo que me decías tenías razón. Pero jugué con el pecado. Le di un centímetro al diablo. Y se tomó mi vida. Sí. Tenías que haber mantenido la libertad con que Cristo te hizo libre. Y estar firme y constante creciendo en la obra de Dios. Tere, me siento muy culpable. Dios nos ha dado ese sentido de culpa como el aguijón para obligarnos a tomar el paso del arrepentimiento, del perdón. No me pidas eso. No puedo hacerlo. La culpa que se reprime resulta destructiva, Alfredo. La culpa que se confiesa resulta redentora. Claro, Alfredo. Arrepiéntete. Eso va a operar el perdón de Dios. Tienes que abandonar la carga de la culpa del pecado. No puedo. Si te niegas a echar esa carga sobre el Señor, jamás vas a poderte librar de ese sentimiento y seguirás encadenado a Él. ¿Y ustedes creen que todo lo que ha pasado no importa y Dios me puede aceptar? ¡Ay, por supuesto! Recuerda que si le confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Ahora, estos días que estuve metido en la cochina droga y estos días que no he utilizado, me hacen sentirme nervioso. Pídele también a Dios que te quite esos síntomas y el deseo de drogarte. Dilo con tus palabras. Nosotros te apoyamos. Dios. Dios. No tengo cara para presentarme ante ti. Pero sé que hay un abogado en Cristo. Intercede por mí. Perdóname. Perdóname.
ganas de ¿Nos echamos un vasito de agua? ¡Sale! ¡Órale! ¡Ay, ay, ay! A ver, es que estoy cansado. Te ayudo, joder. A ver, fuera una. Sale dos. A ver, va. Y ahora, levante, Benjamín. Vente, vamos a echarnos un vaso de agua. A ver, mira, esta agüita es para ti. Oye, no te quería comentar. Bueno, Benjamín, quiero que me prometas que nunca vas a probar ningún tipo de drogas. ¿Por qué me lo dices? Pues porque sé que vas a crecer. Y porque lo más probable es que en la escuela te ofrezcan. Ah, pero yo les digo que no quiero. ¿Y cuánto más droga? ¿Qué se siente? No se siente nada en especial, así como que te atontas. ¿Y tú te querías sentir tonto? No. Más bien, yo fui un tonto por dejarme envolver por mis amigos. Pero ya no vas a volver a tomar droga, ¿verdad? No. Prométemelo tú. Yo te lo prometo. Acuérdate que eres de Cristo. Claro que sí. Te quiero mucho, ¿eh? Yo también. A ver, los dos con el agüita. A ver, juntos. Vámonos como hermanitos. ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¿Ya vieron? Otra vez como nuevo, esto merece un reventón. Por supuesto. Hola. Uy, qué feo recibimiento. Mira, si no te busqué antes, fue porque preferí que pasara todo el lío este. Pero ahora que estás mejor, pues esta banderita es un súper reventón. Pues claro que sí. No, gracias, se los agradezco, pero no tengo pensado ir. No te claves. Yo entiendo que estés desorientado, que estés sacado de onda por todo lo que pasó, pero pues no es para tanto, ¿no? No estoy dispuesto a seguir llevando la vida vacía que llevaba. Dios me ha dado una lección y estoy dispuesto a aprovecharla al máximo. ¿A qué te refieres? Que cometí el error de meterme a su mundo en vez de traerlos al mío. Oye, al menos lo filósofo no se te ha quitado, amigo. Este tiempo me sirvió mucho para valorar la bendición que es ser llamado por el Señor y trabajar para Él. ¿Pues qué? ¿Vas a ser cura o qué onda? Ay, no, ¿eh? No, para nada. Sales aburridísima y sin chiste. No, te equivocas. Cuando Jesús está en el corazón de uno, es una vida emocionante. Es una vida llena de felicidad. Lo que te hace falta es un buen cigarrito de marihuana para que veas las cosas desde otro ángulo. No, Miguel. Ese mundo ya lo probé. Nadie me lo puede contar. Es un mundo lleno de falsedades. Una vida vegetativa y esclavizante. ¿Cuál esclavizante? Cuando tú te metes droga para vivir, es una vida esclavizante. Pues a propósito de droga, yo diría que la religión también es una droga. Jesús no es ninguna religión. Jesús simplemente es el salvador del mundo. Y cuando uno lo tiene en su corazón, se da cuenta de que no existe otra vida mejor. ¿Tú crees? Estoy seguro. ¿Por qué no lo prueban para que vean que lo que le digo es cierto? No me digas que no se te antoja un cigarrín de una buena mota. ¡Chubidubi! No, mi Dios me quitó el deseo y la dependencia de eso. Y estoy seguro que si ustedes se lo piden, también se los puede quitar. Oye, qué interesante está la plática. Mira, ¿por qué no vamos al coche, nos echamos un cigarrito y digo, para profundizar más en el asunto, ¿no? ¿Qué ganan con seguirse drogando? Digamos que es una forma muy placentera de matar el tiempo. Al tiempo no lo matas, te matas a ti. Tiempo hay una eternidad. ¿Cómo se ve que te lavaron el coco tus amigos los cristianos, los seres perfectos? Los cristianos no somos perfectos. Simplemente somos gente que estamos arrepentida y estamos dispuestos a salir adelante como seres humanos. ¿Qué pretendes? ¿Que yo me arrepienta? Dios lo quiera. Aunque luego hay gente que jamás recibe a Jesús en su corazón, aunque se levanten muertos a predicarles. Bueno, ya, ¿qué onda? Yo sí me voy a dar un toque. ¿No quieren? Yo sí, vámonos. Yo ahorita los alcanzo, lleguen. Estás mal, maestro. Al rato te vas a dar cuenta. Que Dios te bendiga. ¿Qué onda, Alfredo? Pues nada, ya ahorita me voy a mis clases a ponerme al corriente. Y bueno, ¿y qué de lo nuestro? Rosana, yo te amo. Pero estamos en dos mundos distintos. A menos de que quieras seguir en mi camino. Yo paso de esa onda. Es una vida muy aburrida. Está bien. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Yo prefiero a Cristo.
¡Alfredo! ¡Alfredo! ¿Qué pasó, brother? ¿Vamos a ver una película? ¿No es de religión? No, para nada. Esto es de acción, hombre, de aventuras. Ah, dile, bueno, sí. Dile a tus cuates. Sí, sí, véngase, vamos a ver una película. Véngase para acá. Muchachos, véngase a ver una película. Muchachos, a ver una película. Que te sigan, váyase con él. ¿Dónde? ¿Qué pasó, brother? Vamos a ver una película. Miguel. Miguel, ¿qué te pasó? A ver, Miguel, ya es la hora de comer. Ya es la hora de comer. Vamos a comer. ¿Cuánto tiempo tiene aquí? Pues lo trajeron hace como 15 días. ¿Y por qué? ¿Qué le ha pasado? A ver, abre la boca, Miguel. Abre la boca. Pues, llegó muy mal. Pues es una sobredosis de fármacos. Parece adicción. Señor. ¿Usted lo conoce? Sí, sí, fuimos compañeros en la preparatoria. Mira, Miguel, tu amigo de la prepa. Sí, sí, Miguel. Pero, Miguel, si no quieres comer, yo vengo más tarde. Tengo muchas cosas que hacer, al ratito te doy. Sí, no, deja la comida, por favor. Ya, ya, Miguel, vamos a comer, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya, Miguel, sí. Bien, bien, bien. Ten misericordia del Señor. Thank you.